Me llamo Pedro Esparza Marmolejo, traigo la unidad 753 y esto es el diario de un operador. Desde la plaza de armas de un lugar cualquiera. Te escribo una carta para que tú sepas lo que ya sabías, aunque no lo dije. Nací en Zacatecas y soy originario de la mera ciudad de Zacatecas. Zacatecas, México. El recuerdo de mi infancia de los tractocamiones fue ver a mi padre llegar siempre con el tractocamión a la casa. Cuando llegaba, pues ya me imaginaba jugando como si fuéramos de convoy con él. Todo fue un sueño y pues gracias a la experiencia de él y pues gracias a Dios me gustó mucho el trabajo de operador. Me inicié pues como todo operador, desde abajo, lavando el piso, limpiando los vidrios, porque pues ahí empecé a conocer ahora sí lo que es la colegancia. De hecho, mi hermano, cuando él me enseñó, el sueño de mi papá, pues, o sea, no era de que uno se volviera operador, que si tuviera una profesión. Él decía que si queríamos, que nos metiéramos a fondo. Pero sí, gracias a él, pues, sé defender mi trabajo y pues, por eso tengo mi lugar en Truca. Cuando llegué a Truca, gracias al reclutador Agustín Padilla, que me invitó a trabajar, fui contratado un 25 de mayo. Y el 25 de mayo es muy significativo para la familia, porque ese es el día que falleció mi padre. O sea, años después de que él falleció, quedo como contratado en Truca. Fue un día muy, o sea, conmovido para mí. Todos me dijeron, pues tu papá estuvo ahí contigo, lo lograste. Lo que me gusta de Truca, te enseñan a valorar al cliente y estar al pendiente de él. Tenerle tus cargas a tiempo, en tiempo y forma, que muchas empresas lo quieren obtener y pues la neta aquí en Truca sí te enseñan a hacer valer al cliente. Lo que más me gusta de mi trabajo, pues desde que estuve en la niñez, la adolescencia, mi adultez, es conocer rutas, a veces complicadas, muy complicadas. Y me divierte porque pues un poco más de adrenalina que se te sube y cuando lo haces con corazón y empeño, soy un operador de que siempre desafío el mal tiempo y el buen tiempo. Me dicen el Malhechillo Junior porque mi padre le decían el Malhecho. De ahí se nació que nos decían que los Malhechillos, a mí y a mi hermano. Mi papá fue muy alto, también gordito, y mi papá pues tenía 40 y se veía de 60 mi papá, y por eso, no, pues sí, su vida lo trató de mal hecho, y pues ahí se le empezó a quedar que mal hecho. Y uno también, pues uno que se ve ya bien viejo, y no, pues que estamos bien chavillos. Hola a todos, les presento a la familia de Pedro Esparza Marmolejo, mi hijo Juan Francisco y mi hija Patricia Fabiola. Estoy muy orgullosa de mi esposo porque es trailero y pertenece a Truca. Aquí les presento también, ¿va? Un poquito de la historia, ¿sí? De que aquí mi San Judas me ha acompañado en las buenas y en las malas, por eso aquí le tengo su santuario, ¿sí? Mi familia, que siempre ha estado a mi lado, ¿sí? En cada día de mi vida y en cada viaje, siempre están ellos. Pues una historia, pues sí, tengo una que de hecho mi señora también se acuerda mucho. Venía de Guadalajara, rumbo a Zacatecas, una carretera, pues ahora sí casi no transitada, pero estaba muy angosta. De hecho veníamos platicando en la noche y de hecho vimos en la orilla de la carretera cuando iba caminando la... Así como que de repente una sombra blanca, yo pensé que era una bolsa. Pues de repentazo le eché las altas y... Vaya susto que nos dimos, era una chava así de las del psiquiátrico, la que pues tuvo ventaja fue mi señora, pues ella fue la que se escondió, yo para dónde le hacía. Me gusta cantar, ahora sí, hasta bailar dentro del camión, pues dijo uno, pues a mover el bote, ¿no? ¿Para qué lo tenemos? La enseñanza que me ha dado ser operador es ser responsable con mi equipo de trabajo, con el trabajo y cumplir los objetivos que se me fundamentaron aquí en Truca,
llegar siempre a tiempo. Como digo siempre, todo para adelante y nada para atrás. Mi nombre es Pedro Esparza Marmolejo. Mi 1028 es Malechillo Junior. Y hagamos que suceda.